Esta es una exposición que se llama Vamos a Besarnos. Es una exposición que intenta recuperar la memoria histórica del movimiento LGBT en Costa Rica. Lo primero, tal vez, es de lo más llamativo. Es un recorte de periódico de 1910, donde se muestra a una mujer trans en Guanacaste, todo con un lenguaje, ¿verdad?, muy políticamente incorrecto, ¿verdad?, y tal vez de una forma que en este momento uno le parecería muy ofensiva. Después de 1910 hay como un gran vacío, digamos, durante 30, 40 años, en lo cual después ya se puede ver bares, digamos, donde hombres bailan con hombres y mujeres bailan con mujeres, porque los términos LGBT y gay y lesbiana son relativamente nuevos, ¿verdad? A los hombres, digamos, que se los encontraban pues en algún bar llamado de ambiente, la policía llegaba y los rapaba. Y entonces eso implicaba que cuando regresaban al trabajo al día siguiente, los echaban inmediatamente. En 1971 se elimina la penalización de la homosexualidad. En los bares en ese momento, además, había una luz roja para cuando llegaba la policía. En el momento que llegaba la policía, prendían la luz roja y las parejas de hombres que estaban bailando con hombres y mujeres bailando con mujeres se intercambiaban para que para la policía no hubiera nada extraño. En los 80s, bueno, se venía experimentando una mayor apertura a nivel mundial, y en eso se vino la epidemia del SIDA, que literalmente empezó a matar a la mayoría de hombres gays, o a muchísimos hombres gays, ¿verdad? Y la reacción en muchos países, en Estados Unidos y en Costa Rica, por ejemplo, fue la represión. Lo que generó más bien era discriminación, estigmatización. 1987 fue un año muy intenso, se fundaron las Entendidas, digamos, y todo el proceso de los 80, digamos, de represión por el tema de VIH-SIDA llegó a un punto de ebullición donde explotó. El 14 de marzo del 87 hubo una redada en el Bar La Torre donde arrestaron a 253 personas. El énfasis realmente que tenía el gobierno de ese momento en reprimir. Y llegó al punto a donde se publicó la carta al 5 de abril, que podríamos llamar que es nuestro Stonewall, digamos, que fue el primer momento donde públicamente un grupo de personas hizo la denuncia de esta represión que sistemáticamente estaba haciendo el gobierno. Se habían estado realizando, ¿verdad?, en América Latina estos encuentros y congresos de mujeres lesbianas, y el de 1990, el segundo internacional, se iba a realizar en Perú, pero estaba toda la problemática con Sendero Luminoso. Entonces las mujeres en Perú dijeron, acá no son las mejores condiciones, y algunas de Costa Rica dijeron, dang, acá se acaba de recibir un premio Nobel de la Paz, Costa Rica es un país pacífico, tolerante, hagámoslo acá. Y bueno, fue la primera vez que se publicó la palabra lesbiana en un periódico de Costa Rica. No se publicó una vez, sino una, dos, tres, cuatro, cinco. Al final de cuentas se reunieron, pero sí hubo violencia, porque gente en la comunidad se dio cuenta de la situación y entonces fueron con palos y piedras a tirárselos. Los 90 fueron unos años un poco más de reflexión, ya había bajado un poco la crisis del VIH. A principios de los 2000 viene con un cambio, digamos, regresó Abelardo Araya de Ecuador, fue el fundador del movimiento de diversidad. A mediados de esa década, tanto el CIPAC con Francisco Madrigal como el movimiento de diversidad con Abelardo Araya presentaron los primeros proyectos para reconocer las uniones entre personas del mismo sexo. En 2012, entre lo del referéndum y el nombramiento de Justo Orozco en la Comisión de Derechos Humanos, se decidió hacer la marcha de Invisibles. ¿Por qué Invisibles? Porque Justo Orozco decía, es que yo no los veo, yo no sé quiénes son. ¿Verdad? Entonces era como, bueno, ¿qué es? Que somos invisibles. Y poco después se formó el Frente por los Derechos Igualitarios. En estos años también las personas trans han tenido algunos avances concretos, desde el reconocimiento del nombre en la cédula de identidad. Ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos también en la opinión consultiva dictaminó que eso es un derecho, ¿verdad? Y el Tribunal Supremo de Elecciones hace poquitos días también ya estableció el procedimiento para que esto se pueda realizar. Es importantísimo rescatar la historia, porque si no, no sabemos, si no sabemos de dónde venimos, no sabemos hacia dónde vamos. Y es un poco, es peligroso, digamos, si no sabemos todo el proceso que llevó que la gente en este momento sigue siendo discriminada, pero que la gente pueda ser más abierta, que la gente pueda tener sus parejas, que la gente pueda ser aceptada en su familia. Si no sabemos todo el proceso que llevó a esto, es muy fácil perderlo.